teólogo, cada vez que lo presentan con toda la admiración posible, dice: tal presentación hace que yo desee escucharme a mí mismo. Porque con esa presentación hasta yo deseo ver quién es Néstor Díaz y qué puede ofrecer. Era un chiste, muy malo, por cierto. Bueno, señores, nosotros hemos llegado a un punto interesante porque hemos estado dirimiendo cuestiones y preguntas que generalmente las personas se hacen tocante a las realidades cotidianas de la iglesia. La primera pregunta que nosotros respondimos fue si la escritura era suficiente. Descubrimos que era suficiente, incluso para orar correctamente. Para llevar una vida espiritual correcta, necesitamos las escrituras. La segunda pregunta que respondimos tenía que ver con la vigencia de los diezmos y las ofrendas. Y obviamente descubrimos que sí, los diezmos están vigentes porque el principio que los hizo necesarios sigue vigente. En ese punto, entonces, la tercera interrogante de rigor tiene que ver con las mujeres, ese segmento importante en una congregación, porque generalmente es el segmento de mayor número, las mujeres. ¿Qué papel juegan las mujeres en la vida de la iglesia? Y por eso se ha titulado a esta exponencia con el título de El Ministerio de la Mujer en la Iglesia. Obviamente, para poder entender la razón de por qué necesitamos traer este tema, necesitamos saber la realidad de un debate tocante a si es correcto que la mujer participe en la congregación. Y este debate es un debate muy actual. Hay congregaciones particulares y denominaciones específicas que prohíben la participación de la mujer de una o de otra manera. Obviamente, esta actualidad del debate no implica que haya surgido recientemente. Es un debate muy antiguo. De hecho, si hacemos un rastreo, nosotros encontraríamos que tenemos más de 1.600 años debatiendo si la mujer debe o no predicar en el púlpito, que ese es un punto principal, o si las mujeres deberían o no ejercer activamente un ministerio, ya sea de predicación o ya sea de otra índole. Obviamente, este debate actual, pero antiguo, ha conllevado al desarrollo de ciertas actitudes tocante a al común denominador del público cristiano. Y son tres actitudes. La primera es aceptación. Aceptamos que las mujeres participen activamente en la iglesia y para ello recurrimos a Gálatas 3:28, que dice que en Cristo ya no hay varón ni mujer. Por ende, si en Cristo ya no hay distinción de sexos, en la iglesia tampoco debería existir esta distinción y por ende las mujeres deberían participar activamente en la iglesia. Sin embargo, hay una segunda actitud y es la actitud de rechazo. Y principalmente los que rechazan la idea de la participación de la mujer en el ministerio recurren a 1 Timoteo 2:11, es el versículo clave, el versículo espada, que dice que no se permite a la mujer hablar en público, sino que guarde silencio. Y pregunten en casa a su marido. Ese versículo tan claro ha conllevado a que muchos desarrollen una respuesta negativa en torno a si es posible que la mujer participe activamente en la iglesia. Y es una pregunta muy interesante, porque el texto es claro, dice la mujer guarde silencio. La tercera postura es la postura de la indiferencia, la del que dice el suponer si la mujer debe o no participar activamente en la iglesia es una cuestión periférica. Como es una cuestión periférica, no es una cuestión esencial ni doctrinal, no importa si participa o no participa, da lo mismo. Esa es la tercera postura. Nosotros podríamos decir que cada uno de ellos tendría sus razones y sus argumentaciones. Y obviamente podríamos resumir al que acepta diciendo que entiende que debemos aceptar el ministerio femenino porque Jesús las incluyó.
como ministras. Luego tenemos a los que rechazan, que dicen, si Jesús las incluyó, Pablo las excluyó. Y por último tenemos a los indiferentes, que dicen, volvemos a repetir, esto es una cuestión periférica, no es una cuestión esencial, ni es necesario desarrollar un estudio al respecto. Ahora, si nosotros queremos encontrar la realidad en base a lo que la Biblia enseña tocante a esto, necesitamos saber que todas estas actitudes al final se han convertido en sistemas de interpretación. Y de hecho hay cuatro perspectivas en torno a la pregunta de si la mujer puede participar activamente en la iglesia. La primera perspectiva es la perspectiva tradicional. La perspectiva tradicional es, las mujeres guarden silencio. 1 Timoteo 2:11. Las mujeres guarden silencio. La segunda postura es la postura de liderazgo masculino. Y esa postura dice, la cabeza de la mujer es el hombre, incluso en la iglesia. Como enseña Efesios 5:23, y tomando como referencia a 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, que tiene algo parecido. La mujer es no la cabeza, sino el hombre, la cabeza de la mujer. Y la mujer es la gloria del varón. Esa sería la segunda postura. Por ende, el liderazgo debe ser no femenino. La tercera postura es la postura del ministerio plural. Esa postura, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es una profecía antigua de Joel, capítulo 2, verso 30, y que se repite en Hechos 2, 17. Y lo interesante es que el apóstol Pedro ha utilizado este texto para dar el primer discurso de inauguración en la historia de la iglesia. Y en ese discurso dice que no solo los hijos, los varones, sino las hijas, las mujeres, profetizarán. Ese texto es muy importante por la implicación de la palabra profetizar. Así que no lo olviden, porque este elemento profetizar puede ser la pista para solucionar el problema. La última postura es la postura de la igualdad. Esa postura dice, en Cristo no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Si en Cristo no hay varón ni mujer, ¿por qué entonces nosotros excluimos a unas de un ministerio en particular? Así que mi pregunta sería, de esas cuatro posturas, ¿cuál es la correcta? Y les digo cuál es la correcta. La postura bíblica. Y para entender la postura bíblica, nosotros debemos hacernos tres preguntas que trataremos de responder al final de esta exposición, que ya se está poniendo interesante. La primera pregunta es, ¿puede la mujer ejercer un ministerio? Porque debemos entender que el tema de esta conferencia tiene un punto principal. No es ver si la mujer puede predicar, sino si la mujer puede ministrar, que es algo mucho más general. ¿Puede la mujer ejercer un ministerio? Ahora, si la respuesta es correcta y afirmativa, la mujer sí puede ejercer un ministerio, la pregunta segunda sería, ¿qué tipo de ministerio? Y al responder esta segunda pregunta, hay una tercera pregunta obligatoria. ¿Se incluye a la mujer en el ministerio de la predicación? Que creo que es la pregunta que atrajo a casi todos los que vinieron acá. Así que, para poder responder estas preguntas, necesitamos construir un cuerpo en toda esta presentación. El cuerpo lo vamos a segmentar en tres pedazos. En el primer punto vamos a ver la problemática del debate. Luego que veamos el tema, entonces nos iremos a la solución. Y después de ver la solución, daremos respuesta a las tres preguntas que nos hacemos. ¿Qué les parece? Comencemos con la problemática del debate. Creo yo que el debate de si la mujer puede o no participar activamente en la iglesia en un ministerio, tomando como referencia el texto de 2 Timoteo 2:11 e interpretándolo literalmente como lo hacen aquellos que entienden que la mujer
no puede predicar desde una postura tradicionalista o que es un ministerio activo, tiene dos problemas. Hay un problema exegético y hay un problema histórico. El problema exegético se puede desgranar de la siguiente manera. Número uno, ellos han considerado para desarrollar su postura pasajes aislados. Tomar el versículo 11 del segundo capítulo de Primera Timoteo para construir toda una doctrina funcional en base a la operación de la iglesia en torno al género sexual no es correcto. No se puede considerar un pasaje aislado para tomar una argumentación en base a una doctrina específica. Y ese sería un error, tomar un solo texto para construir este tipo de interpretación. Lo segundo es que al tomar un pasaje aislado, se han desconectado del pensamiento general de Pablo. Cuando leen Pablo aconsejando a Timoteo que calle a las mujeres en la iglesia, no han tomado en cuenta que en otros pasajes Pablo permite a las mujeres hablar en la iglesia. Por ejemplo, si nosotros vemos el pensamiento general de Pablo, descubriremos que integración de los cristianos sin atender a su género sexual. Es Pablo quien escribió en Gálatas diciendo, en Cristo no hay varón ni mujer. De hecho, si nosotros vemos esta desconexión, descubriremos que hay un aislamiento en la práctica histórica del apóstol Pablo en base a lo que estos sujetos opinan tocante a su opinión. Por ejemplo, Pablo menciona colaboradoras entre las personas que le ayudaron en su ministerio. De hecho, entre las colaboradoras, Pablo destacó mujeres que ejercían ciertas funciones importantes que se entendía que solo las podían ejercer los varones. Ejemplo, Pablo dice que Febe era diaconisa y por ende consideraba que podía haber un ministerio femenino en el diaconado. Y la diaconía era el segundo ministerio en importancia después del pastorado en la iglesia primitiva. Y las mujeres podían acceder a ese ministerio. Pablo también explica que Priscila, junto con su esposo Aquila, pastoreaban una iglesia. Lo que quiere decir que si él consideraba a Priscila como colaboradora de su esposo Aquila en la administración de la iglesia que estaba en su casa, tal y como lo destaca en Romanos 16, versículos 3 y 4, entonces quiere decir que él consideraba pastora a Priscila. No nos quedamos en este punto. Hay una segunda pareja en el capítulo 16 de Romanos que Pablo menciona, la pareja de Andrónico y Junias. Aunque hay un debate en torno a si el nombre Junias es de varón o mujer, últimamente, según los hallazgos en términos epitográficos, que es la ciencia de estudiar los nombres antiguos, se ha descubierto que el nombre Junias es femenino. Y el colocar a Junias junto con Andrónico nos lleva a la conclusión certera de que Junia sería la esposa de Andrónico. Y Pablo dice que Andrónico y Junia eran apóstoles. Porque dice estimados entre los apóstoles. Muchos han entendido que ese estimado debe ser entendido como que los apóstoles los estimaban. Pero en el griego en específico, cuando analizas el texto, está diciendo que eran considerados apóstoles. Ahora, con esto no estoy hablando de que exista una sucesión apostólica posterior a la del Colegio Apostólico de los Doce. Lo que quiero decir es que entendiendo el término apóstol en el sentido de una persona que va de un lugar a otro sembrando iglesias, predicando el mensaje del mismo modo como lo hace un misionero, Pablo está diciendo que Junias tenía, junto con su esposo, un ministerio de misioneros. Y un ministerio de misioneros requiere la predicación conjunta de los dos misioneros. Y es la práctica en la historia de la iglesia
que todos los misioneros varones siempre han llevado a sus mujeres y que sus mujeres han participado activamente en la predicación junto con el esposo. ¿Está incorrecto esto? Desde la perspectiva tradicionalista, sí, porque dicen que la mujer debe guardar silencio. El problema es que la práctica en la historia misma ha demostrado que no es así, porque las misioneras han participado conjuntamente con sus esposos en el ministerio de la predicación de la palabra. Y es factible que lo hagan porque Andrónico y Junias en Romanos 16 eran una pareja de misioneros que Pablo consideró estimada. Así que Pablo menciona colaboradoras femeninas y destaca entre las mujeres que ejercen funciones a una pastora, Priscila, a un apóstol, Junias, a una diaconisa, Febe, y a otras las denominó colaboradoras, como por ejemplo María de Roma, Trifena y Trifosa, que eran gemelas, Evodia y Sintique en Filipenses capítulo 4, versículo 2, a las que llama colaboradoras, junto con Clemente, colocando a Evodia y Sintique a la misma altura de un varón. Entonces, si Pablo en su generalidad permitía que las mujeres pudiesen ejercer un ministerio activo, ¿qué querría decir entonces cuando en primera de Timoteo 2:11 prohíbe que la mujer predique? Creo yo que nosotros deberíamos descubrir que hay una razón particular de por qué prohibió esta predicación en las mujeres en esa iglesia particular. Claro que si nosotros seguimos dirimiendo el problema exegético, vamos a descubrir que al final de cuentas hay un problema en la literalidad de la interpretación. Tomar 1 Timoteo 2:11, la mujer guarde silencio, e interpretarlo de un modo literal es un problema. Hay que descubrir no el mensaje literal, sino el principio detrás del mensaje. No la letra, sino el espíritu detrás de esa letra. ¿Y cuál sería el principio detrás de un pasaje como 2 Timoteo 2:11? Lo vamos a descubrir inmediatamente. ¿Pero qué pasaría si nosotros lo interpretásemos literalmente? Bueno, que fallaríamos en dos cosas. Número uno, si yo interpreto literalmente el pasaje de la mujer guarde silencio, no estoy considerando el trasfondo cultural que hizo necesario que el apóstol dijese la mujer guarde silencio. Y si no considero el trasfondo cultural y tomo este pasaje de modo literal, tendría que tomar de modo literal otro pasaje muy parecido a ese que está en 1 Corintios 11:7, donde Pablo dice que la mujer no puede venir a la iglesia y orar si no tiene un velo en la cabeza. Ahora, la gran mayoría de las personas que dicen que la mujer debe guardar silencio y que son generalmente los que se han inclinado por una postura tradicional, nunca le han prohibido a las mujeres orar sin velo. ¿Por qué? Porque entienden que 1 Corintios 11:7 es un texto enfocado en un mundo cultural y que no tiene que repetirse en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque somos culturas distintas. Pues sí, la aplicación del mensaje cultural en 1 Corintios 11:7 es práctica y real. Del mismo modo deberíamos tener esta misma aplicación cultural, limitándola al mundo y al terreno de la época en el texto de 1 Timoteo 2:11. Me di a entender, ¿verdad? Así que si interpreto literalmente uno, debo interpretar literalmente otro. Y si digo que la mujer no puede enseñar ni hablar en la iglesia, también tengo que ordenarle que se ponga un velo en la cabeza para que ore. Pero eso también nos lleva a un segundo problema si lo interpreto de modo literal, y es que no voy a atender el principio que rige la línea central del argumento. Si ustedes van al texto, 1 Timoteo 2:11, de hecho les invito a que lo hagan, 1 Timoteo 2:11, van a descubrir, si ustedes leen los versículos anteriores, los dos versículos anteriores, el versículo 9 y el 10, que Pablo está hablando en específico de una idea central. La idea central de su argumento es la siguiente. 1 Timoteo 2, versículo 9 y 10.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál es la idea central del argumento del apóstol Pablo aquí? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el espíritu detrás de la letra? ¿Qué es lo que se esconde en ese mandato? Que la mujer cristiana debe ser decorosa, decente. La decencia y el decoro deben ser la característica que haga que la mujer cristiana se diferencie de las impías. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es que la mujer cristiana debe ser decorosa. Y luego pasa a dar un ejemplo de cómo las mujeres en la ciudad de Éfeso, que es a la que Pablo se está dirigiendo en esta carta, tenían que ser decorosas. Y ahí es donde aparece el bendito versículo 11. La mujer aprenda en silencio. Si nos enfocamos en el trasfondo cultural y consideramos el problema del trasfondo, vamos a descubrir el por qué Pablo ordena que la mujer guarde silencio. Y es el punto donde posiblemente nuestros amigos tradicionalistas se han quedado atrás. Porque no han considerado el problema del trasfondo. Y el problema del trasfondo incluye dos elementos, de hecho tres. Primero, un elemento cultural. El mundo en el que Pablo vivía estaba regido por la cultura griega. Para los griegos, la decencia era una virtud en la mujer. Pablo está hablando de que la mujer cristiana debe ser decente, y los griegos de su época entendían que la decencia era una virtud. Ahora bien, la característica esencial de la decencia en la mujer griega era que se callara la boca. Porque entendían que el silencio femenino era virtuoso. Una mujer que aprendía en silencio y no preguntaba demasiado. Sin embargo, esta idea es en cierto modo opresiva, ¿verdad que sí? Porque la decencia de una mujer no puede estar determinada en su libertad de expresión, en su capacidad para el diálogo. Sin embargo, ellos creían que sí, que una mujer decente era una mujer callada, y cuando una mujer era parlanchina, era una prostituta. Entonces, Timoteo está ministrando en una iglesia, en un contexto cultural como ese. Cuando Timoteo comienza el trabajo, o continúa el trabajo del apóstol Pablo en Éfeso, Timoteo se va a encontrar con una iglesia llena de mujeres hablando en público. Estas mujeres cristianas hablando en público lo hacen porque están estrenando su recién libertad encontrada en Cristo. Pero el mundo de afuera no los ve así. Las contempla como prostitutas porque entiende que una mujer no podía hablar en público. Entonces, ¿qué haría el impío de la calle? Diría, todas las cristianas son rameras. ¿Y por qué? Porque todas hablan en público. Más aún, el esposo de una mujer cristiana le prohibiría ir a la iglesia. Porque no quiere que se contamine con estas prostitutas. Ahora entienden por qué razón se hacía necesario un mandato como ese. Sin embargo, en la sociedad romana, las mujeres tenían una libertad mucho más acendrada que en la cultura griega. Y por eso vemos que es en Roma donde Pablo saluda más mujeres colaboradoras. Priscila pastoreaba en la iglesia que tenía en su casa en Roma, porque en Roma no se veía mal que una mujer hablase en público. El juego de la decencia no estaba en choque. Sin embargo, en Éfeso sí. Por eso Pablo
aplica una estrategia, que es el primer punto, el segundo punto. La estrategia que siempre Pablo ha utilizado, la ha retratado en 1 Corintios 9:20 cuando dice que él al judío se hace judío, al griego se hace griego. Lo que está diciendo Pablo con esto es que él se adecúa a la situación cultural del momento. Es lo que Pablo está haciendo. Está adecuando, le está aconsejando a Timoteo que logre adecuar la iglesia a la realidad de su época. ¿Para qué? Para que sea más atractiva. Porque si la iglesia es atractiva a las personas de afuera, entonces la iglesia puede tener mayor impacto social. Y si la iglesia tiene mayor impacto social, es lógico que su mensaje va a lograr impactar la sociedad que les rodea. Por ejemplo, tomemos el tema de la esclavitud. La esclavitud era una realidad en el mundo de Pablo. Sin embargo, Pablo predicaba que en Cristo ya no hay esclavo ni libre. No obstante, a pesar de que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, Pablo en el libro de Efesios, a los mismos Efesios, a los cuales está pastoreando Timoteo, le dice que los esclavos deben estar sujetos a sus amos. ¿Quiere decir eso que el mensaje del Evangelio es un mensaje que apoya la esclavitud? No. Lo que pasa es que, como muy bien dijo Jesús, el reino de los cielos es como una semilla que se siembra en tierra y que crece sin que nos demos cuenta. Pablo estaba sembrando el germen de la abolición de la esclavitud al decir que todos los hombres somos iguales y que en Cristo no hay esclavo ni libre. Pero él no podía atentar contra el sistema mismo. Lo único que podía era regular las relaciones dentro del sistema. Así que esclavos, sujétense a sus amos. Pero amos, traten bien a sus esclavos. Va regulando las relaciones y al final, esa regulación, en medio de una sociedad esclavista, con un mensaje de igualdad final, logrará que 1800 años después se logre la abolición de la esclavitud en Occidente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como una semilla que se siembra bajo tierra y crece sin que nos demos cuenta. El mensaje se siembra y al final, 1800 años después, no importa, logrará su resultado. Amén. Del mismo modo ocurre con la posición de la mujer. En Cristo no hay esclavo ni libre, pero tampoco en Cristo no hay varón ni mujer. Pablo ha sentado el germen de la igualdad de los géneros. Pero no podía dar la totalidad de este punto en un mundo que entendía que la decencia se medía en base al silencio de la mujer. Así que Pablo adecúa su estrategia para hacer que la iglesia sea atractiva y al final logre lo que en el principio desea. No voy a liberar a los esclavos, pero voy a sembrar el germen que no sé cuándo, 1800 años después, Pablo no lo sabría, lograría la abolición de la esclavitud. Del mismo modo, Pablo siembra la idea de la igualdad de géneros dentro de la iglesia, facilitando que tenga una participación activa en la congregación, aunque en una en particular lo prohíba, para lograr que la iglesia sea atractiva a este público y luego que este público sea atraído, sea impregnado por la realidad de que la decencia no se mide por el silencio de la mujer. Y en ese sentido, el feminismo como movimiento ideológico ha sido posible gracias al mensaje del Evangelio. De hecho, las raíces históricas del movimiento feminista eran de origen cristiano, eran cristianas. Las primeras feministas de la historia, antes de la década de los 60, todas venían de hogares cristianos y todas tenían un amor hacia el mensaje de Cristo de igualdad. Es a partir de la década de los 60 que el feminismo se vuelve un movimiento liberal que apoyaba incluso la agenda LGBT. Pero el feminismo original era un feminismo que partía de la posibilidad de inclusión que el mensaje cristiano produce. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el mensaje cristiano.
Ahora, de que Pablo le está prohibiendo a unas personas en particular, por una necesidad en particular, nosotros lo podemos descubrir cuando en la misma carta que prohíbe que la mujer hable en público, primera de Timoteo, en el capítulo 5, verso 13, descubrimos a quienes Pablo mandó callar. Lean el versículo 13 del capítulo 5. Dice, hablando de las mujeres, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es a esa mujer en particular a la que Pablo le calla la boca. Y no solamente Pablo lo haría, cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es una persona que necesita madurar. Y las personas que necesitan madurar deben aprender. Y el que aprende debe callar. Ahora, después que aprende y madura, puede hablar. ¿Por qué? Porque es maduro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque versículos más arriba, y también en la epístola de Tito, veremos que Pablo permite que mujeres se enseñen a mujeres. Lo que entonces nos lleva a la conclusión particular. El texto que leímos en 2 Timoteo 2:11 es una resolución particular para un problema particular, pero no es un mandato universal. Y la evidencia es que Pablo no exigió esa orden de que la mujer se callara en otras iglesias que tenían trasfondos diferentes. Y por eso vemos una participación activa del ministerio femenino en el ministerio de Pablo. Porque las iglesias donde ellas ministraban no tenían la necesidad que tenía esta iglesia en particular a la que Pablo le dio una orden particular. Así que la respuesta que yo daría a 2 Timoteo 2:11 es que este pasaje no es un mandato universal, pero sí contiene un sentido holístico, integral. ¿Y cuál es ese sentido? Que la mujer cristiana debe ser decente. Es lo que Pablo quería decir. Decente en su forma de vestir, decente en su conducta y decente en su diálogo. Para que no sea como las chismosas y entremetidas de 1 Timoteo 5:13. ¿Se entendió, verdad? Porque si nosotros lo interpretamos de un modo literal, como muchos hacen este pasaje, estaríamos cometiendo dos grandes errores que nos llevarían a un gran peligro. El primer error sería limitar la posibilidad de la mujer en el trabajo de la iglesia. Y número dos, incluso caer en el error de aquellos que, entendiendo que la mujer no podía enseñar, llegaron a asesinar mujeres que enseñaban. Como es el caso de Hipatia en Alejandría, en la primera década del siglo, en las primeras décadas, o en la segunda, en la primera mitad del siglo V. Obviamente, nosotros debemos entender que esta interpretación es peligrosa, lo que nos lleva a un punto principal. ¿Qué le respondemos a esa interpretación? Y la respuesta sencilla es, la Biblia nos enseña que hay una igualdad en la dignidad de la mujer, porque la mujer y el hombre fueron creados a imagen de Dios. No solo el varón porta la imagen de Dios, la imagen de Dios también la porta la mujer. Son iguales en dignidad, pero son diferentes en funciones. Y por ende, la mujer es complemento del varón. De ahí el título, ayuda idónea, de Génesis 2:27. Y tiene que ser complemento porque la mujer completa la imagen de Dios en el hombre. Como diría Francisco La Cueva, el hombre tiene una mitad de la imagen, la mujer tiene la otra mitad. Cuando se conocen, se complementan. La iglesia necesita ese complemento en el que hombres y mujeres trabajen unidos. Y ese complemento, cuando se da, logra que la esfera familiar y la esfera eclesial progresen.
¿Y qué ocurre en estas esferas? Que cuando el hombre sabe la dignidad que posee, en equidad con la mujer, pero distingue la diferencia en sus funciones, entonces podrá trabajar correctamente. ¿Cuál es la función para el varón? En la Biblia se destaca que la función del varón es dirigir, la dirección. Pero la función de la mujer es la integración. El varón dirige, la mujer integra. La integración es tan necesaria como la dirección. Y en una iglesia se necesita un elemento directivo y un elemento integrativo. Y claro que hay ministerios de integración que solo los pueden ejercer mujeres en la iglesia. Por ejemplo, un ministerio de integración sería, en este caso, el ministerio de la intercesión. Obviamente la intercesión se convierte en un elemento de integración porque la oración permite que la iglesia se mantenga unida. Y las mujeres son expertas en la intercesión, de ahí que ese ministerio sea un ministerio en el cual ellas deben estar muy activas. En ese punto creo yo que el gran problema que ha tenido la interpretación de 2 Timoteo 2:11 ha sido un problema exegético. Si hacemos la exégesis correcta, descubriremos que Pablo estaba hablando a un público en específico, a unas mujeres en específico, que eran chismosas y entremetidas, pero que no estaba convirtiéndolo en una regla universal porque le permitía a otras hacer o ejercer ese ministerio. El segundo error es histórico. Número uno, es exegético. Número dos, es histórico. Histórico porque cuando leemos el Nuevo Testamento descubriremos que las mujeres ejercieron ministerios con igualdad de oportunidades. Tomemos a Cristo. Cristo las hizo partícipes del diálogo rabínico. Los rabinos judíos entendían que hablar con una mujer era incorrecto, porque las mujeres no podían ser depositarias de las verdades de la Torá. Pero Jesús habló con la mujer samaritana a solas y habló teología, y ella le hizo preguntas teológicas. Ejemplo: ¿dónde debemos adorar a Dios? Y él le salta con una doctrina básica en teología natural: Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Debemos adorar en este monte o en Jerusalén? Preguntas teológicas que conllevaron a respuestas teológicas. Jesús habló profundidades teológicas con una mujer. Pero no solamente habló con mujeres, permitió que ellas le acompañasen en su ministerio, como vemos en Lucas 8, versículo 2. Permitió que participaran en su ministerio y también que le ministraran con las necesidades que él tenía. Más aún, cuando resucitó, fueron mujeres las que se convirtieron en las primeras mensajeras, en los heraldos de la resurrección. Así que la mujer tuvo una excelente participación en el ministerio de Cristo. En la iglesia primitiva, esta participación no se esfuma. Por ejemplo, son mencionadas en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, donde se va destacando las personas que estaban en el aposento alto y se mencionan algunas mujeres. No solamente aparecen en el aposento alto, se les considera miembros de la comunidad primitiva y colaboradoras en el trabajo de la obra, hasta el punto tal que se mencionan varios nombres de mujeres en el libro de los Hechos: Lidia, Priscila, enseñándole a Apolos. Y si la mujer no podía enseñar, ¿por qué rayos Priscila le pudo enseñar a Apolos? También están las hijas de Felipe que profetizaban. En ese punto nosotros entendemos que la iglesia primitiva permitía la participación en el ministerio de las mujeres. También está el pensamiento de Pablo. Pablo entiende que las mujeres tienen igualdad en Cristo, porque no hay varón ni mujer. Pero también distingue sus funciones. Dice que las mujeres pueden ejercer el diaconado, ejercer el ministerio de intercesión y ejercer el ministerio de profecía.
En 1 Corintios 11:5 dice, la mujer que ora, diciendo que la mujer puede ejercer el ministerio de intercesión, y la mujer que profetiza. La mujer que ora y profetiza. Las mujeres pueden profetizar. Y si dice que pueden profetizar, y profetizar se entiende como que deben exponer las escrituras, porque es así como lo entienden aquellos que niegan el púlpito a la mujer. Entonces Pablo está diciendo que la mujer tiene la posibilidad de participar en el ministerio de la predicación en Corinto, porque la mujer podría profetizar, y si puede profetizar, y profetizar es exponer la Biblia, la mujer puede hacerlo entonces. Más aún, las mujeres podían ser consejeras pastorales. Porque vemos en Tito 2:4 que Pablo dice que las mujeres deben ministrar a las mujeres. También en las cartas universales, como la de Primera de Pedro, encontramos que Pedro coloca a las mujeres en el mismo orden con los hombres en torno al ministerio de la apologética. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe cristiana. Él dice que las mujeres deben defender la fe cristiana tanto como los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando leemos Segunda de Pedro 3, en el versículo 8, está hablando de todos. Todos deben defender.